bueno, veíamos ahí ese desfile de moda flamenca, desde FIBE, Andalucía, sede siempre de la moda flamenca, que ha cautivado pues no solamente a espectadores, sino también a los modistas y a la moda en general. Y ahí en Canal Sur, un programa que está especializado y dedicado a este empuje que se le quiere dar a la moda flamenca y que se llama Aguja Flamenca. Y para nuestra sorpresa, en la comarca pronto van a tener ustedes una cara conocida en el programa y que esperamos y deseamos que nos dé mucha satisfacción. Él es del pueblo de Villa del Río, su nombre es Joaquín Serra Muñoz y lo tenemos con nosotros. Joaquín, bienvenido. Hola Álvaro, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nos sorprendió y nos alegró que tener a un vecino de la comarca del Alto Guadalquivir, en concreto desde Villa del Río, como concursante de este programa de moda flamenca. Pues muchas gracias. Yo la verdad que fue toda una sorpresa para mí. Me presenté al casting y la verdad sin intención de que me cogiese ni nada. Y mira, aquí estoy ahora. Ya veremos lo que pasa. Pues nada, hay que desearte lo primero mucha suerte. Oye, Joaquín, cuéntanos un poquito cómo empezaste tú en esto de la moda y qué es para ti la moda flamenca. Pues bueno, yo empecé en el mundo de la moda porque siempre me había gustado mucho el tema. Había visto a mi abuela siempre arreglarse mucho y la tenía como referente. Entonces yo quería estudiar diseño de moda. Lo que pasa que por inseguridad hice otro estudio antes, que fueron de arquitectura efímera, pero una vez que lo acabé yo seguía con el run de que quería hacer diseño de moda y mi amiga me animaron, me dijeron, si es lo que quieras, es lo que te gusta, no se te quita de la cabeza, hazlo y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y este es el segundo año que estoy estudiando diseño de moda, que todavía llevo poco tiempo en este mundo, pero la verdad que el tiempo que llevo es muy bien. Un mundo que, como dices, es complicado, pero que de alguna manera también tiene sus espectadores, se consume mucha moda y mucha moda española. ¿A dónde te gustaría llegar a ti en este mundo de la moda? ¿Cuáles son tus objetivos? Hombre, la verdad que a mí me gustaría que se me conociese, pero sobre todo, en España, en mi país, a todo el mundo en este mundo le gustaría ser conocido y obviamente a mí también. Y en mi país, pues, está claro que me encantaría. Así que, poquito a poco, a ver si con el programa me voy dando a conocer y... Claro, porque es una plataforma para que la gente empiece a conocer tu nombre. Que sí. El nombre de Joaquín Serra, pues, empiece a sonar relacionado con el mundo de la moda. Sí. Oye, y sobre la moda flamenca, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Cuál es...? ¿Qué propuesta o qué objetivos te quieres marcar en el programa? Pues la verdad que es una historia curiosa, porque yo cuando empecé en la escuela decía que no me gustaba la moda flamenca, que a mí me gustaba la fiesta y ya está. Y sí. El profesor me dijo, bueno, tú tranquilo, vamos a ver los trabajos cómo salen. Y claro, iban mandando trabajos de todo tipo, y cuando toqué el tema flamenca dije, mira, a lo mejor sí me gusta. Y mientras más me iba trabajando, más me daba cuenta de que verdaderamente me gustaba, me parecía muy bonito y claro que también muy relacionado con el arte, que me gusta a mí mucho. Y ya empecé a coger el gustillo y yo lo que quiero trabajar principalmente en flamenca son volúmenes. Algo que sea llamativo, espectacular, pero siempre que la flamenca vaya cómoda. Porque eso es un hándicap que tiene el traje de flamenca, que suelen ser incómodos. Entonces me gustaría trabajar algo espectacular con mucho volumen, pero que a la vez tuviese ese mismo día. Oye, Joaquín, te vamos a ver los jueves, si no me equivoco, en Canal Sur, ¿no? No, los viernes. Ah, los viernes. O sea, los viernes a las 10:30. Los viernes a las 10:30 de la noche. En Canal Sur. En Canal Sur, Aguja Flamenca, con un concursante... particular como es de nuestra comarca, Joaquín Serra de Villa del Río. Oye, Joaquín, entonces ya estáis preparando el programa. Sí, ya estamos grabando. La verdad que el programa
A mí me ha encantado la dinámica, la prueba, y cada semana va saliendo y entrando gente, y a ver qué me depara el programa, O sea, ¿no? el Esperemos objetivo que es esté permanecer en el hecha. programa cuantas más semanas mejor, ¿no? Claro, hasta llegar a la final. Bueno, pues Joaquín, desearte mucha suerte. Ha sido un placer saludarte y bueno, contarle a los espectadores que todos los viernes por la noche tienen que estar pendientes de Canal Sur, del programa de moda Correcto. flamenca y apoyando a nuestro vecino Joaquín. Pues nada más, un Muy saludo, bien. Joaquín. No sé si te gustaría decir algo o mandar algún saludo. Pues claro que sí, por supuesto. Un saludo a mi familia, a mis amigos, que son los que me han apoyado principalmente, y hombre, a todo el pueblo, a todo el que me esté viendo y escuchando y nada. Pues lo dicho, Joaquín, mucha suerte y nos vemos pronto. Muchas Ánimo. gracias, muchas gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a continuar con el resto de nuestro programa, que seguro que trae también mucha moda. ¡Cobarde, pecador!